says something really mystical. Y después dice algo místico. The eye is the lamp of the body. La lámpara del cuerpo es el ojo. So then if your eye is clear, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿De qué habla? Es muy místico, ¿no? You think he's talking about this eye? No. ¿Está hablando de este ojo? Ontological level. Ontological. Always using those you, big words again. You like that. That's very subtle. Yeah, it's very subtle. Es muy sutil. Because we are all. Porque todos somos almas espirituales y somos eternos. Nuestra existencia es ilimitada. Así que, si nos desviamos, si llegamos a la oscuridad, podemos estar en la oscuridad por siempre. Como el karma. Si hago algo y luego tengo el karma, resultante, cuando experimente ese karma, esa experiencia crea nuevo karma. Y así tengo que tener el resultado de eso y así. Básicamente, el mundo material está acomodado de tal forma que es perpetuante, autoperpetuante. Yeah. Yeah. So, material work begets material el trabajo material genera trabajo material y la reacción a eso genera más trabajo material. Así que, si nuestro ojo o nuestra visión espiritual está llena de materia o de oscuridad, entonces, ¿qué grande es esa oscuridad? Porque nuestra alma es eterna. Así que, por otro lado, si nuestro ojo está lleno de luz o conocimiento espiritual, toda nuestra existencia estará llena de eso. Y aún, si hay algunas partes malas, si tenemos alguna dificultad o alguna falla, aún la luz está ahí y no nos perdemos. Así como en el bosque ahorita hay partes muy oscuras. Mientras esté el sol brillando, puedes ver cómo salir. Pero si estás en el bosque y el sol se mete, no puedes ver nada. Estás perdido. Jesús da analogías muy simples. Yeah, he's speaking for the masses. Está hablando para las masas. Yeah, he's giving easy thoughts. Da pensamientos sencillos that have deep meaning. Que tienen significado profundo. So finally he comes and says, y al final viene y dice, no one can serve two masters. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Como él dijo antes, si tu corazón, donde esté tu fortuna, ahí está tu corazón. Si el corazón está lleno de deseos materiales para más dinero, entonces estaremos apegados a este mundo. Recuerden que se trata de las impresiones. Cada que generamos un pensamiento, creamos impresiones. Cada que sentimos una emoción, generamos impresiones. Y si invertimos trabajo en cosas materiales, estaremos creando impresiones de estas cosas materiales. No hay forma de evitarlo. Así que, Jesús dice
Tenemos que decidir. Tenemos que hacer una determinación, un compromiso. No podemos balancear ambas. Tenemos que escoger uno o el otro. De otra forma, no seremos exitosos en ninguno. Claro, él nos recomienda la vida espiritual e invertir la mayor parte de nuestra energía en cosas espirituales. Él quiere que seamos exitosos espiritualmente, así que trata de forzarnos a hacer una elección, provocarnos para hacer un compromiso. Como algunas personas que vienen a nuestra escuela en internet y quieren tener algún apego al materialismo o al impersonalismo o algún otro, otra forma de entender la vida espiritual. Y yo tengo que forzarlos a decidir. Eso a pesar de que signifique que tal vez tengan que dejar la escuela. Porque nuestro éxito, para ser exitoso espiritualmente, tenemos que estar enfocados. Aún para ser materialmente exitosos, tenemos que estar enfocados. Así que Jesús aquí dice, tienes que decidir. Si una persona tiene dinero, riqueza, propiedad o influencias, ellos pueden usar estas cosas en servicio de Dios. No es una descalificación para la vida espiritual. Pero el punto es, no estamos enfocados a eso. Esta no es la meta de la vida. Si viene, ok. Claro, si tenemos responsabilidades, tenemos que cuidar ese negocio. Pero la verdadera meta debe ser avanzar espiritualmente. A menos que una persona esté muy cerca para obtener el éxito en la vida espiritual, generalmente no recomendamos renunciar a todo y ser un místico vagante. Esto es solo para algunas personas. Y la mayoría de las personas no están en esa situación. Lo que estamos diciendo es que debes hacer el objetivo de tu vida hacer avance espiritual, iluminación espiritual. Y ser muy enfocado. Hacer que todo en tu vida sirva a ese propósito. No comprometer. No tratar de servir dos maestros. No ir entre uno y otro. Porque uno acaba autosaboteándose y no se obtiene el resultado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.